Let's see. Hello, students. How are you doing today? Here we go. Hello, students. How are we doing today? You're doing great. Outstanding, outstanding. And we are now transmitting live. Okay, let's see if we have sound. Sound check. We do have sound. Okay, so let's go back to a class. I'll come back and see who's in class right now. Students, my name is Isaac Osorio. Yo soy Isaac Osorio, and today we have another English class. In today's class, we're going to talk about daily activities, and we are going to see verbs and phrases in the present simple. This is the first time tense that we are going to see, the present simple. El presente simple es el primer tiempo verbal que vamos a ver. Y el día de hoy vamos a ver verbos y frases de actividades diarias para hablar del presente simple, del tiempo verbal. Para los que están entrando a esta clase y es su primera vez, les recuerdo que pueden venir a la descripción de la clase. En la descripción, si ustedes ven, va a venir un link que dicen Lesson 20 Student Worksheet. Y en ese link pueden bajar la hoja de trabajo con la que voy a trabajar yo para modificarla, si así lo desean o si le agregamos cosas. Ok. JBNT, hello, Isidro Torres, Alberto González, and Alberto Gómez, Emilio García. Hello, how are you? Thank you for joining the class. Ok, so let me remind you, déjenme acordarles que si es su primera vez, suscríbanse, accionen la campana, y si después de ver la clase les gusta, pues compartan y denle un like. Una de las cosas que les estoy pidiendo ahora es que después de ver la clase, dejen que la información descanse en su mente y regresen un día, dos días después, vuelvan a ver el video y van a ver que van a captar cosas nuevas que anteriormente no captaron. Okay, so students, what do you see in the picture? We're going to talk about daily activities. What do you see in the picture? Do you see this? This is a clock. So we're also going to learn the time. Vamos a estar aprendiendo el tiempo poco a poco. 9 o'clock. Well, 9 o'clock is too late, right? I don't wake up at 9 o'clock. Do you wake up at 9 o'clock? Yo no despierto a las 9, ¿y tú? Right? No, we wake up earlier. Nos levantamos más temprano. But here you see the sun, and he is waking up. Hay dos verbos que se refieren a levantarse. Uno es wake, y el otro es get up. Wake es simplemente despertar, abrir los ojos y despertar. Y get up es cuando ya decides, después de despertar, levantarte. Okay? So, let's see. Wake up. Entonces, puedes decir wake up o get up. La gente va a entender. I wake up. To wake up. Despertar. I wake up at 5 a.m. At 5 a.m. I wake up at 5 a.m. Entonces, yo me despierto. Right? At 5 a.m. Nota cómo decimos la hora. At 5 a.m. Y usamos la preposición at. I wake up at 5 a.m. She wakes up at 5 a.m. Ella se levanta a las 5. Y nota cuando es tercera persona le vamos a agregar la S. Ok, la S al verbo. She wakes up at 5 a.m. What time do you wake up? What time do you wake up? Entonces les voy a pedir, escriban en los comentarios. I wake up. Y díganme a qué hora se levantan. Ok. I wake up. Luego fíjense en los comentarios. Fíjense en el comentario. En los comentarios. Y ahora díganme. Él
o fulano. Okay, for example. For example, Alberto Gómez, hello. Alberto wakes up. Wake up. Así. Wake. Wake up. Wake up. Okay. Wake es estar despierto. Okay. Estar despierto. Y como nota, por ejemplo, a un velorio, cuando vas a un velorio, el velorio se dice awake. Awake es un velorio. Okay, porque estás en vela, estás despierto. Okay, so write, escriban. Okay, por ejemplo, I wake up at 12 p.m. 12 p.m., oh, JB. Okay, so ahora pongan, I wake up at 12 p.m., I wake up at 6. Ahora, JB and T wakes up at 12 p.m. 12 p.m. Okay, 12 p.m. Very well. Si se fijan, pongan Emilio wakes up at six. Okay, at six. No nos dijo si es de mañana o de tarde. Very good, very good. So, I wake up at 5 a.m. She wakes up at 5 a.m. What time do you wake up? Okay, so what time do you wake up? Pues ya me están contestando, ¿verdad? Do you wake up? What time do you wake up? What time do you wake up? Okay, para que aprendan a hacer la pregunta también. Very well, very well. Now, what's happening here? Is she waking up? Yes, but she's not in bed anymore. Ya no está en la cama, right? She is stretching and yawning, bosteceando. Oh, she's stretching and yawning, correct? So, she gets up. Ahora se levanta. Son dos palabras, dos expresiones que se usan para decir levantarse, despertar. I get up, se sobreentienden, ¿no? Una es más específica que la otra. I get up. I get up at 5:10 a.m. I get up. I get up at 5:10 a.m. Okay? He gets up. He gets up at 5:10 a.m. ¿No? Recuerden de repetir después de mí. He gets up at 5:10 a.m. Very well. I get up, okay? So what time do you get up? What time do you get up? What time do you get up? Right? Because sometimes we wake up but we stay in bed, right? A veces despertamos pero seguimos en cama, right? We might even turn on the TV, watch the news, then get up. Okay, so what time do you get up? Right? Look at here. What is she doing? What are they doing? ¿Qué están haciendo ellos? What are they doing? What are they doing? Okay? What are they doing? What are they doing? ¿Qué están haciendo? Haciendo. What are they doing? ¿Qué están haciendo? Okay. ¿Qué están haciendo? What do you see in the picture? What do you see in the picture? What do you see in the picture? Okay. You see a girl and a boy brush their teeth. Okay, they brush. So observe this expression, brush my teeth. Me lavo los dientes. I brush my teeth. I brush my teeth. Okay, so I brush my teeth at 5:15. I brush my teeth at 5:15.
She, para practicar con tercera persona, she brushes her teeth at 5:15. At 5:15. She brushes her teeth. ¿No? Brush my teeth. Entonces, vas a notar cuando hablamos de una acción que es brush, brush my teeth. Y lo vamos a decir toda la expresión corridita. I brush my teeth. ¿No? Luego vamos a pausar, vamos a tomar aire y vamos a decir lo siguiente. I brush my teeth at 5:15. Okay? I brush my teeth at 5:15. She brushes her teeth. Todo corridito. She brushes her teeth at 5:15. So she brushes her teeth. Aquí lo escribí dos veces. She brushes her teeth at 5:15. Okay, entonces desde este punto. She brushes her teeth at 5:15. What time do you brush your teeth? What time do you brush your teeth? Your teeth. Okay. Algunos van a decir what time, pero lo correcto sería decir at what time. At what time do you brush your teeth? Y es pregunta, right? At what time do you brush your teeth? Let me see, what are you answering? So we say here, lavándose la jeta. Okay, la jeta, okay, la jeta. I get up at 1 p.m. Very well. Teacher, se pronuncia wake up. Let's see. I cannot see the picture, dice Emilio García. I cannot see the picture. Okay. Very well. So, what time do you brush your teeth? Go ahead and write it. Write down. What time do you brush your teeth? Now, can you see the picture? Can you see the picture? What is she doing? What is she doing? What is she doing? What is she doing? ¿Qué está haciendo ella? Okay. She is taking a shower. So, I take a shower. Take a shower es bañarse o ducharse. Okay. I take a shower at 5:30. At 5:30. Okay, I take a shower at 5:30. He takes a shower at 5:30. Okay, at 5:30. Take a shower. Take a shower es tomarse una ducha. Cuando te bañas en la tina, dices I take a bath. Entonces, cuando dices I take a bath, I bathe, es en la tina. To take a shower es la ducha, okay? La regadera, right? I take a shower. I take a shower at 5:30. What time do you take a shower? At, okay, we have to put it. At what time do you take a shower? What time do you take a shower? To take a shower. Do you take a shower? No. Oh, hace que algunos a lo mejor don't take a shower, right? Do you take a shower? Yes. Let's see. Let me see. Ah. ¿Cuánto duro transmitiendo hasta que se acabe la clase? Puede ser entre 30 minutos y entre hora y media. Es lo más largo que duran mis clases. Okay? No tengo una hora específica para concluir las clases. La clase, very well. A veces me veo forzado a concluirla porque se corta el internet. ¿No? O empieza así, o se baja el internet. I take a shower at 10:30 p.m. at night, Alberto. Cambia la preposición in por at night, okay? Very well, very well. So,
At what time do you take a shower? What time do you take a shower? Okay. At 10:30, dice Alberto. Now, what do you see in the picture? Okay. Quiero que participen, participen. What do you see in the picture? What's in the picture? What do you see? See, these are eggs. Eggs and bacon. Bacon. Do you like eggs and bacon? Do you like eggs and bacon? Okay. Oh. I have breakfast. Okay, eggs and bacon. What do you do? Okay, what do we do before? Before, antes de ver los eggs and bacon, what do we do? I get dressed. ¿Qué es eso de I get dressed? Okay. Vestirse. Vestirse. I get dressed. Right? Me visto. I get dressed. O puedes decir I get ready. I get ready es otra forma de decir que me alisto. To get ready es alistarse. Okay. I get dressed. So, I get dressed. I get dressed at 6 a.m. At 6 o'clock. I get dressed at 6 o'clock. 6 o'clock. A las 6. I get dressed. I get dressed, me visto, right? He, she gets ready at 6 o'clock. Es otra forma de decir alistarse o vestirse, prepararse, ¿verdad? Para el día, vestirse at 6 o'clock. Very well. I get dressed. What time do you get dressed? What time do you get dressed? Emilio García, okay. So eggs, yes, eggs. They were eggs and bacon, right? Eran eggs and bacon. Very well. So before we have breakfast, well, some people get dressed, porque hay otros que se visten hasta después. Do you get dressed before or after you have breakfast? Okay? Porque, look, see the eggs? It's breakfast, to have breakfast. Have breakfast es la forma de decir tener desayuno. Se usa el verbo have. Puedes usar el verbo eat. Lo más común es que se use el verbo have. I have breakfast. Okay? I have breakfast. I eat breakfast. Pero lo más común es usar el verbo have. I have breakfast. Okay, so I have breakfast. Now, here is the question. Here's the question. Aquí está la pregunta. Do you have breakfast? Do you have breakfast before or after you get ready? Okay, desayunas. Antes, before, okay, or after you get ready. No. Okay, do you have breakfast before, antes, or after you get ready? O después de que te alistas. Okay,
Porque hay personas que se alistan primero y luego desayunan y arrancan y se van a su trabajo, a la escuela. Hay otras personas que desayunan, luego se lavan los dientes y después se alistan. What do you do? Qué haces tú? Do you have breakfast before or after you get ready? It's a question, right? What do you do? ¿Tú qué haces? What do you do? Okay, tomen nota de estas palabras: before or after, antes o después. Do you have breakfast before or after you get ready? What do you do? What do you do? ¿Qué hacen ustedes? I have breakfast after you get ready, okay? After. Very good, JB. Thank you. Okay, outstanding, okay? So have breakfast. I have breakfast at, right? Right, someone say 7. No, 6:30. 6:30. Okay, I have breakfast at 6:30. She has breakfast at 6:30. Ahora, tomen nota del verbo have, ¿no? El verbo have. I have breakfast, I have lunch, I have dinner. Cuando consumimos alimentos, decimos, en inglés así se dice, tengo desayuno, tengo almuerzo, tengo cena. Eso significa que comiste, ¿no? Ok. Para terceras personas, vas a cambiar el verbo have a has. Okay. En vez de eat, eats, have, has. Toma nota. I have breakfast at 6:30. She has breakfast at 6:30. Very well. At 6:30. Let me see. ¿A qué hora nos alistamos? At 6 o'clock. We had breakfast at 7 o'clock. At 6:30. Okay. So, in the picture, what do you see in the picture? Okay, look at the picture. What do you see in the picture? You see a man. He is driving. He's driving fast. Okay, va conduciendo rápido. Right? Why? Because he goes to work. I go to work. Ir al trabajo. Right? I go to work. So I go to work at 7 a.m. I go to work at 7 a.m. I go to work at 7 a.m. Right? At 7. At 7. Es muy común en las ciudades grandes que tengas que manejar hasta una hora, inclusive más, para llegar al lugar del trabajo. Okay. Cuando estoy en Phoenix, en la área de Phoenix, vivo en las afueras, en El Mirage, y normalmente tengo que ir a trabajar hasta Phoenix. Y por lo general, la distancia son más o menos unas 20 millas, que son unos 30 kilómetros, pero por el tráfico se hace una hora fácil. Right? So go to work. I go to work at 7. He goes to work at 7. At 7. Okay. Some of you don't go to work. Algunos de ustedes no van a la escuela, al trabajo, van a la escuela, right? So you could say I go to school at 7. Okay, what time? What time do you go to work? What time do you go to work? Nota que yo, usando el habla natural, digo what time. No, no digo lo que es correcto. Okay? Lo que es correcto sería preguntar con el at. At what time do you go to work?
Okay, at what time do you go to work? I go to work at 7 a.m. Let's see. What time do you guys go to work? Okay, I have breakfast after. A man, what time do you go to work? Let's see. Now, what do you see in the picture? What do you see in the picture? See this? Okay. Today, the clocks, the check-in clocks, okay? Los clocks donde haces check-ins son más modernos. Ya muchos lugares no usan las tarjetas, ¿no? You punch in, dices, I punch in. No, I punch in, porque así antes era el punch, que era, metías la tarjeta y luego a veces jalabas una palanca. Y le dicen to punch in. Y así quedó. Okay, clock in o punch in es cuando llegas al trabajo y le dices a la empresa que ya llegaste, okay, que empieza a contar tu hora laboral. So start work. Start work. Let's see, start work. Let's see what have you. Very good. Start work. So, you could use start work or you start school. Start work es iniciar el trabajo, inicio el trabajo. I start work at 8 a.m. She starts work at 8 a.m. Y nota siempre que en terceras personas se le agrega la S, okay? She starts work at 8 a.m. What time? At what time do you start work or school? Or school. A lo mejor algunos siguen en la escuela, no van al trabajo. At what time do you start work or school? Okay, at what time? Okay. Vamos a dar un poquito de color para que se vea bien. At what time do you start work or school? So, now you're working. Ya iniciaste el trabajo. Okay? So, when you start work, there are periods. It's mandatory. Okay? Mandatory. Mandatory. Hay una ley federal en Estados Unidos que dice que en tu horario laboral te tienen que dar un tiempo para comer y dos descansos. Okay? Entonces las empresas dividen esos tiempos, esos descansos, ¿no? Entonces te dan un descanso, la hora de la comida, que es un poco más larga, y otro descanso después. El descanso se llama break. Break. Okay? So look, they are at their break or at their lunchtime, ¿no? Están en su break o en su lunchtime. Very good. So, en la escuela no se llama break, se llama recess. Recess, okay? Take a break. Take a break. O le voy a poner aquí, si estás en la escuela, go to recess. Creo que así se escribe. I go to recess. ¿No? Que son los descansos que hay en las escuelas. O lunchtime. I take a break. Tomo un descanso, ¿ok? I take a break. I take a break at 10:15. At 10:15. At 10:15. A las 10:15, primer descanso. So I take a break at 10:15. Cuando hablamos de la hora, y es para decir para, se dice at 15 after 10. Puedes decir 15, discúlpame, no es para, es para decir después. 15 after 10, o puedes decir 15 past 10. Ya se sabe que se refiere a minutos, ¿no? Entonces puedes decir 15 after 10, o puedes decir
15 past 10. No, past 10. 15 después de las 10. So I take a break, me tomo un descanso at 10:15. O at 15 after 10. O at 15 past 10. ¿Ok? Pero ¿qué tal si el descanso fuera a las 9:45? Vamos a suponer que el descanso es a las 9:45. ¿Ok? So I take a break at 15, puedes decir 2, 15 to 10. 15 to 10. 15 para las 10. At 15 to 10. Pero si eres un old timer como yo, alguien que ya antes decíamos así, till. Till. 15 till 10. 15 till 10. Porque es el corto de until. 15 till 10. Pero hoy casi todos dicen 2. 15 to 10. ¿Ok? 15 to 10. Y esto ya no lo dicen, ¿ok? 15 to 10. Very well. He takes a break. He takes a break at 10:15. Pero puedes leer la hora así corrido como están los números, right? Have lunch. Have lunch. ¿Ok? El almuerzo. La comida. I have lunch. ¿Ok? Bueno. Se le dice lunch. Porque antes cada quien llevaba su lunch en su cajita, en su bolsa, right? You have lunch. El lunch. El lunch es algo ligero, un sándwich, algo ligero. ¿Por qué? Porque vas a regresar al trabajo y no te vas a llenar para que después tu cuerpo esté demasiado pesado. Entonces es un almuerzo ligero. I have lunch at 12 p.m. a las 12. I have lunch. He has lunch at 12 p.m. So, lunch es la comida o el almuerzo. So, then we go back to work. I go back to work. I return to work. Okay, puedes usar, puedes decir return. I return to work at 12:30. I go back to work at 12:30. It's time to go back. I go back. I go back to work. Regreso al trabajo. I go back to work. I go back to work at 12:30. ¿No? Entonces, recuerden que todas estas frases las vamos a decir en dos partes. Las vamos a decir corridas como si fueran una sola palabra. I go back to work at 12:30. She goes back to work at 12:30. ¿No? A las dos partes les vas a dar el mismo tiempo. Entonces, la primera parte, como te fijas, tiene más palabras que la segunda parte. Por lo tanto, la primera parte la vas a decir más rápido que la segunda parte. Y así vas a formar la canción del inglés. No es como en español. En español, a cada palabra le damos su tiempo apropiado y el mismo tiempo. En inglés no. El inglés no funciona así. Y eso, cuando escuchamos el inglés, se nos dificulta entenderlo porque no entendemos bien ese fenómeno, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, I go back to work, lo vas a decir más rápido, y at 12:30, I go back to work at 12:30. Y cuando dices at 12:30, lo vas a decir más relajado, lo vas a decir con más tiempo. O sea, ya no hay necesidad de decirlo tan rápido. I go back to work at 12:30. She goes back to work at 12:30. ¿Ok? Practica esto. Practica esto. Porque en la medida que lo practiques y en la medida que tú lo produzcas, lo pronuncies de esa forma, en esa medida tú vas a aprender también a escucharlo. A escuchar el inglés. Okay, let's see. Let's continue. Finish work. Finish work. To finish es terminar. Terminó el trabajo. I finish work at 4 p.m. 4 p.m.
Ah, debe de ser como a las 6, ¿verdad? Bueno, vamos a decir, at 4 p.m. I finish work at 4 p.m. Termino el trabajo a las 4, right? She finishes work at 4 p.m. So I finish work at 4 p.m. She finishes work at 4 p.m. Very well. Very well, very well. Let me see what are. ¿Qué están haciendo? A man. Ya nadie ha escrito nada. Yes, I have my breakfast after get up. What happened? ¿Qué pasó? No se me aflojeren, ¿ok? Escriban en los comentarios. Escriban para saber yo que están ahí poniendo atención, estudiando. ¿Ok? Porque ayúdenme a desarrollar la clase. So, let's see, let's continue. What do you see in this picture? ¿Qué ven en esta foto? Okay. It says here, home sweet home. Hogar, dulce hogar. Home sweet home. Right? And you see a hermit. Así es, así se llama un ¿cómo se dice? A character. Que se llama hermit. Hermit the frog. He right, he's arriving home. He is arriving home. No, está llegando a su casa. Home sweet home. To arrive home. I arrive home. Llego a casa. Puedes usar también el verbo get. El verbo. Este es un verbo get. Es multifuncional. I get home. I get home. Llego a casa. Okay. I arrive home. O I get home at 5 p.m. I arrive home at 5 p.m. Llego a casa a las 5 de la tarde. Right? O puedes decir, I get home at 5 p.m. He arrives home at 5 p.m. Él llega a su casa a las 5. Y recuerden, como es tercera persona, arrives. He arrives home at 5 p.m. Okay? He arrives home at 5 p.m. No se les olvide la S. Y recuerden que hay una división aquí. I arrive home. I arrive home. Tenemos un verbo, okay, y un sustantivo. I arrive home. Llego a casa a las 5. Llego a casa a las 5. I arrive home at 5 p.m. Ah, what is this? Food. This is food. Es alimento. But look, we have the lights on. Aquí hay luces. Right? There are lights. So, you have some hot food, right? So, a contrario a nuestra cultura, que normalmente nosotros el almuerzo o la comida es la comida principal, es a mediodía, es cuando nosotros comemos más cantidad de comida caliente, ¿no? En nuestros países la comida es la más pesada. En Estados Unidos, porque trabajas corrido y te dan poco tiempo para comer, media hora si acaso. Aquí, por ejemplo, donde estoy en este momento, a los trabajadores salen a mediodía, se van a sus casas y vuelven 2 horas después, ¿no? Algunos van a sus casas, otros no, pero 2 horas después vuelven. Entonces tienen comen bastante, allá no. Entonces allá la cena es la comida principal, la cena. Y normalmente comen antes de la puesta del sol. Se hace la cena, ¿no? Y cuando se oscurece, pues ya se acuestan a dormir. Entonces la puesta del sol en las partes nórdicas es a las 6 p.m. o a veces a las 5:30 p.m., en algunas partes a las 5. Entonces allá cenan temprano, a las 6. Right? So I have dinner. Dinner. To have dinner es cenar. Cenar. I have dinner at 6 p.m. I have dinner at 6 p.m. She has dinner at 6 p.m. ¿No? Recuerden, tercera persona. To have dinner.
What time do you have dinner? Okay, question. What time do you have dinner? Do you have dinner? Sé que son de diferentes países, algunos de los que están viendo. Entonces sería interesante saber what time you have dinner. What time do you have dinner? Y es pregunta. Right? What time do you have dinner? Escríbanme, díganme. What time do you usually have dinner? Normalmente. Okay, what time do you have dinner? Okay, I have dinner after 8. Aquí después de las 8. Right? Tenemos cena. Van a ser las 6. Todavía es muy temprano para cenar. Okay, but after 8, después de las 8, I have dinner. Between 8 and 10, de las 8 a las 10, normalmente es cuando cenamos. What time do you have dinner? ¿A qué hora cenan ustedes? Okay, let's see. Let's see. What is he doing? What is he doing? Should I go to eat? Dice Silvia López, are you doing? Urbano, hello, Isidro. What time do you have dinner? ¿A qué hora cenan? Okay, I have dinner. I have dinner at 9, voy a poner, porque es entre las 8 y las 10. I have dinner at 9. Okay. So now, what do you see in the picture? In the picture, you see a man. He is resting. He is watching TV. Watching TV, ¿verdad? Watching TV. Okay. So you are resting. To rest es descanso. Right? Descanso. Descanso, right? Y leisure, no aprendan estas palabras. Leisure es leisure son actividades que haces por placer, no por necesidad, right? Leisure también es un descanso que lo haces por placer. So in your leisure time, entonces dices. What do you do in your leisure time? Leisure time, en tu tiempo de placer, en tu tiempo libre, en tu tiempo de descanso. Leisure time, ¿no? Ahora, hay veces que estás en el trabajo y el patrón te va a decir que no hagas eso ahí en el trabajo, que lo hagas at your leisure. Okay, si te dice, do it at your leisure, ¿no? Do it at your leisure. Te puede decir tu patrón, do it at your leisure. ¿Qué significa esto? Hazlo en tu tiempo libre, no en mi tiempo de trabajo, ¿no? Do it at your leisure. Very good. So, the man is resting. Okay. He is watching his TV in his leisure time. So, watch TV, ver la televisión, right? Ver la TV. So, I watch TV at 8 p.m. Veo la televisión a las 8. She watches TV at 8 p.m. Y aquí nota que termina en CH y le agregas la ES. She watches TV at 8 p.m. Let's see. Vamos a ver si ya me pusieron a qué hora cenan. I have dinner at 9, dice Emilio. Very good, very good. Very good, Emilio García. Emilio has dinner at 9 p.m. Very good. Very good. So, what time do you watch TV? Okay. He watches TV at 8 p.m. Right? Now, he's not in his sofa anymore. Ya no está en su sofá. Where is he? Now he's in his bed. Ahora está en su cama. And he's watching TV. So he's in his bed. Ya no está en su sala. Se fue a su recámara, right? So he goes to bed. Se fue a acostar. Pero aún no se duerme. Así como cuando despiertas, pero aún no te levantas. Te vas a la cama, pero aún no te duermes, right? I go to bed. So, go to bed es a la hora que ya
te vas a descansar, pero no es el momento preciso en que te duermes. So I go to bed, me acuesto. I go to bed at 10 p.m. I go to bed at 10 p.m. Okay. Y en tercera persona, cuando termina en no, en algunos casos es goes, no en todos, pero en algunos es goes y le agregas la S, right? He goes to bed at 10 p.m. He goes to bed at 10 p.m. Right? But now, ahora sí, ¿se fijan? Go to sleep, right? What time do you go to sleep? What time? At what time do you go to sleep? To sleep? What time do you go to sleep? ¿A qué horas van a dormir? I go to sleep. Okay? I go to sleep at 10:30. I go to sleep at 10:30. Okay? She goes to sleep at 10:30. Entonces, irse. Go to bed es irte a cama, pero go to sleep es irte a dormir. What time do you go to sleep? ¿A qué horas te duermes? Okay? What time do you go to sleep? Normalmente duro como media hora antes de apagar el televisor y ya dedicarme a dormir. What time do you go to sleep? Let's see. He's watching TV in the living room, dice Urbano Chávez. Very good. I'm watching TV every day after work. Yes. What time, Urbano? At what time do you watch TV? Urbano, what time do you go to sleep? What time do you go to sleep? Okay, very good. Díganme, what time do you go to sleep? What time do you watch TV? ¿A qué horas hacen esas actividades? Now, como estamos hablando de actividades que hacemos a diario, que hacemos con mucha frecuencia, no necesariamente que las estemos haciendo en ese momento, sino son actividades que las hacemos con cierta frecuencia. Ese se llama el tiempo presente. Aunque en este momento no lo estés haciendo. Si yo digo, yo me levanto a las 5 de la mañana. Entonces, estoy hablando en tiempo, en el presente, se le llama presente simple. ¿Okay? No me estoy levantando ahorita. Si yo digo, me estoy despertando en este momento, ese se llama el presente real. Pero no estamos hablando del presente real, estamos hablando del presente simple. Entonces ahí es cuando usas este tiempo. I go to sleep, I go to bed, I watch TV, I have dinner, I go to work, I go back to work, I drive to work. So, todo eso lo decimos en presente simple. Now, hay actividades que no necesariamente son a diarias, pueden ser semanales, weekly activities. Con el solo hecho de que sean de cierta frecuencia, esas actividades, y que sean una especie de un patrón, usamos el presente simple. I do the laundry. ¿Notan cuáles son las expresiones para las actividades? I do the laundry. Significa lavar la ropa. Hacer la lavandería, se dice en inglés. Allá no dices I wash my clothes. No, dices I do the laundry. Yo hago la lavandería. Okay, so I do the laundry. Ah, cuando vas de compras para los víveres, I go grocery shopping. Voy de compras, grocery. Y grocery son los víveres. Grocer, ¿no? Inclusive el abarrotero, el bodeguero, se le dice grocer. Grocer. Porque una groceries viene
De verduras, frutas y verduras. Esos son groceries. Las frutas y las verduras son groceries. Entonces se puede decir que el que vendía frutas y verduras le dicen un grocer. Pero el grocer le fue sumando otros artículos a sus productos, ¿no? Entonces el abarrotero es un grocer. Un grocery store es donde hayas frutas, verduras, víveres. ¿Ok? Es un grocery store. En algunas partes nosotros le decimos tienda, abarrote, bodega. Bodega. ¿Ok? Son palabras que usamos para hablar de almacén. En algunas partes le dicen, voy al almacén, voy a la bodega, voy al abarrote, voy a la tienda. ¿Ok? Entonces, eso es un grocery. So I go grocery shopping. Okay, voy de compras de víveres. Okay. Go grocery shopping. Apréndanse esta expresión para decir voy de compras. Ah, de víveres, ¿no? Si vas a ir de compras de ropa u otra cosa, es otra expresión. Pero de grocery shopping es algo que tenemos que hacer a la semana. Cada semana o cada 15 días. Otra actividad que hacemos a la semana, o por lo menos yo lo hago cada semana, es to fill the tank. Llenar el tanque. ¿Okay? Llenar el tanque de gasolina. Normalmente yo hago un presupuesto de lo que gasto a la semana y me aseguro siempre tener el tanque lleno. Si gasto un poco menos de medio tanque, a tres cuartos, no importa. Pero siempre lo lleno a la semana. Right? Fill the tank. I fill the tank every week. Every week. Okay? I do the laundry. Cada semana. ¿Qué expresión vas a usar? Vamos a bajar esto. I do the laundry every week. Every week. Cada semana. Tomen nota. Cada semana. I go grocery shopping. Okay, every week. Cada semana. Every week. I go grocery shopping every week. Okay. Every week. I fill the tank every week. Cada semana. Every week. Every week. Okay. I do the laundry. I do the laundry every week. Y recuerden que así es como lo van a decir, ¿no? I do the laundry como si fuera una sola palabra y luego every week como si fuera otra palabra. I do the laundry every week. Y así es como vamos a hacer la canción del inglés. I go grocery shopping. I go grocery shopping every week. Okay, I fill the tank every week. I fill the tank every week. ¿No? Algunos van a usar expresiones como I fill up. No te van a decir el tanque, te van a decir I fill up every week. Significa lo mismo. Okay, I fill the tank every week. Monthly activities. También hay actividades que tenemos que hacer mensuales. ¿Cómo qué? Pagar las cuentas. Right? Pay the bills. Esto es de the bills son las cuentas. A bill significa un billete. Y cuando se habla de billete se refiere al recibo. Te llega un recibo para pagar una cuenta. Okay? Entonces por eso dicen I pay the bill. ¿No? Y en el billete, en el recibo, te viene qué es lo que debes y te dan los datos de tu deuda. Right? So I pay the bills. Okay, I pay the bills every month. Cada mes hay que pagar cuentas. Okay, ahora, ¿qué bills tienes que pagar? Bueno, well, algunos, the mortgage es la hipoteca, the rent, la renta. Insurance.
Insurance. Insurance es algo que para mí siempre ha sido doloroso pagar. Las aseguranzas, ¿no? Eso ha sido doloroso porque se me hace que pagas por algo que no recibes un bien. So, insurance. We pay the electric bill. Electric bill. Right? The water bill. Water bill. Y en el agua, a veces está el sewage. The trash. The trash collection. And the sewage. Sewage. Sewage es el drenaje. Hay un cobro por drenaje y hay un cobro por recolectar la basura y en algunas partes viene junto con tu recibo del agua. En otras no, pero en algunas sí, right? Pagas el agua y ahí te van, te incluyen la recolección de basura y y hay un cobro por drenaje, por el sewage. Very well. What else do we pay? We pay the cable bill. The cable bill, los que pagan cable, los que todavía tienen teléfonos, the telephone bill, ¿no? Si tienen pagos mensuales del teléfono, telephone bill. And your credit card bills. Credit card bills, right? Todas estas cosas las pagamos al mes. The credit card bills, the telephone bill, the cable bill, the water bill, the electric bill, the insurance bill, the rent, or the mortgage, ¿no? La hipoteca. Mortgage es hipoteca. Very well. So, do you pay a lot of bills? ¿Ustedes pagan muchos recibos? Do you pay a lot of bills? Okay. Estamos esclavizados. To pay the bills. The bills es lo que nos tiene esclavizados. Right? Porque ahorita yo no puedo estar sin electricidad. Con esta calor que hace aquí me muero. Okay? So I have to pay the electric bill. Tengo que pagar el electric bill. I have to pay the cable so I can make my videos, right? Yes, I have to pay insurance. Tengo que pagar los seguros, si no, no salgo a gusto cuando salgo en mi auto, right? The rent, I don't pay mortgage, thank God, gracias a Dios. But the electric bill, yes. Okay, the water bill es cada mes. Aquí si no pagas el agua a los 3 días ya te la quieren cortar, right? And the credit cards, a mí me gusta pagarlas antes. Porque si no, ya he vivido las consecuencias. So, let's see, students. How about you? I play soccer on Sunday. I pay to university. Ah, Silvia dice, I pay the university. Very good. I go to bed at 10 p.m., dice Emilio. I go to sleep at 11:30. Very good. Urbano, I watching TV every day after work. Outstanding. And the school, okay, yes, if you go to the university, you have to pay your bills, right? Students, any questions before I leave? Algunas preguntas antes de irnos, okay? Les vuelvo a recordar que en la descripción está, abajo de la descripción del video, está el enlace donde puedes bajar la hoja de trabajo que desarrollamos. Que acabamos de desarrollar, okay? So, if there are no more questions, this will be it. Y para contestar la pregunta de JBT, han transcurrido 59 minutos, 59 minutos de la clase. Déjame ver si antes de irme puedo obtener alguna estadística. A veces ya tengo. Okay. No sé si me las vayan a dar actualizadas o si apenas van a iniciar. Okay. Ah, ok, there we go. So, very good. So, el promedio, nada más para decirles, 81 personas entraron a ver esta clase, ¿no? El máximo concurrente fueron 18 personas, actualmente hay 14. Y el tiempo promedio que estuvieron, su
attention span, el span es el periodo de atención que le dieron a mi clase fue en 8 minutos 49 segundos, ¿no? Entonces, técnicamente, de las 81 personas, el promedio, unos más, otros menos, fueron 8 minutos con 41 segundos, que para mí es muy bueno. Les doy las gracias y nos vemos en la próxima. La siguiente clase va a ser una...